soy Paulina y esto es Canal Universidad de Insurgentes. ¡Bienvenidos! Hoy tendremos un gran programa y la web va a estar increíble, se los prometo. Para empezar, ¿saben qué es el comercio internacional y para qué sirve? Pues vamos a ver de qué se trata. Carrera en nuestro país se debió a los cambios que estaban dándose en el entorno nacional e internacional. La producción agrícola y artesanal era exportada de manera indirecta y sin beneficio para los productores, y es por eso que la economía mexicana se abrió al libre mercado. En Universidad de Insurgentes, al egresar al mundo laboral, sales con conocimientos tales como planeación estratégica de las organizaciones para su adecuado funcionamiento, diseño de proyectos de exportación, tendencias del mercado mundial en el contexto de la globalización económica y habilidades como resolver conflictos derivados del proceso de comercio, diseñar sistemas y modelos administrativos. Esto para ser implementados en las organizaciones y cumplir con el logro de sus objetivos. Evaluar la importancia de conocer la legislación de México en las relaciones y medios de comunicación, y así tener un campo laboral enorme para que te conviertas en uno de los mejores exportadores e importadores de México. ¿A poco no está increíble? Y esto muy cerca de ti. Encuentras esta carrera en nuestros planteles de Álamos, Xola, Centro y Tlalnepantla. Chavos, ¿les suenan estos nombres? Seiya, Shiru, Yoga, Shun, Eiki. ¿Sí, no? Vean lo que viene. El creador es Masami Kurumada, datan del lejano 1986 y ellos son los protagonistas de la película de la temporada, Los Caballeros del Zodiaco, la leyenda del santuario. Esto, para emoción de muchos seguidores del anime, se estrenará a mediados de este septiembre. La trama ubica a estos personajes tratando de proteger al santuario de los guerreros más poderosos llamados los Caballeros de Oro. Seguramente los conoces o has oído hablar de ellos, y para los que están más chavos sabrán de qué se trata por sus hermanos mayores. Lo padre de esta película son los valores que nos han presentado los personajes desde su creación, tales como la amistad, el valor, la lucha por el bien y los ideales de querer un futuro mejor. ¿Te late la cocina, preparar platillos, postres? La comida mexicana es deliciosa y nos llena de orgullo. Pues desde hace unos años está catalogada por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Te cuento en la siguiente nota. ¡Vamos! Desde el 2010, la comida mexicana se considera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más bien conocida como UNESCO. Un elemento importante para que se le declarara así fue que en ella se utilizan ingredientes que están presentes en el resto de las cocinas mexicanas, particularmente el maíz, el chile y el frijol. Lo que se premia en el caso de la cocina es la autenticidad y la capacidad de evolucionar, de cambiar con una base propia. Y aquí, en Universidad de Insurgentes, tenemos muy presentes todas nuestras tradiciones. Es por eso que festejamos a la comida mexicana con el concurso de gastronomía Una Pizca de México. Esto en el plantel San Ángel, este próximo 26 de septiembre. Va a estar padrísimo. Y recuerda que si te late la cocina, en Universidad Insurgentes contamos con la licenciatura en gastronomía, ubicada en los planteles Ermita, San Ángel, Tlalnepantla y Viaducto. ¡Te esperamos! Y haz de la comida un total placer. Esto fue tu canal Universidad de Insurgentes. Gracias por acompañarnos una vez más. Te invito a visitar la página web y nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! Suscríbete a nuestro canal y no se te olvide darle like. ¡Adiós!